Mira, Miguel, allí está el Tablo Espejo, la vereda La Umbría, Navajo Verde, la vereda El Medio, el Hoyo del Cochino, el Callejón del Grau, el Callejón Ancho, el Carnero, Juan Tomás, el Flamenco, la Filanera, la más pacadilla, ahí también, pero que le dicen Las Mesas. Las Mesas. El Camorro de las Siete Mesas. El Hoyo de Canana, que está en derecho del nacimiento de la Villa para arriba, el Llano Orgamoná, Sierra Pelada, Las Carboneras, la Cueva Roete, el Agrio La Zorra, el Pilón de la Cruz, Mafría, todo eso lo han dado yo. Qué grande el Lorenzo, cuánto sabe de nuestro Torcá. Hombre. Es un libro abierto. Es que he pasado mucho, mucho frío y mucho con los animales. Bueno, y hoy Antequera Oculta quiere hacer un homenaje a uno de los personajes más míticos de nuestro Torcá de Antequera. Hoy quiero que conozcáis al último ermitaño del Torcá, quiero que conozcáis a Lorenzo el Caqui, un hombre, un señor con casi ya 90 años que vive aquí entre las piedras calizas del Torcá, y quiero que conozcáis con su vida. Con 5 o 6 añillos ya estaba aquí guardando ganado y ha estado toda la vida pastoreando. Tiene muchos recuerdos de la guerra civil, de los tiempos duros, de cómo era el trabajo antes. Y luego ya, posteriormente, fue guarda del Torcá y todavía sigue viviendo aquí, entre las piedras calizas. Esta es su casa. Bueno, y vamos en busca de Lorenzo, para que conozcáis a Lorenzo, el último lugareño del Torcá. ¡Lorenzo, ¿dónde andas? ¡Hombre! ¡Miguel! ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué haces, Lorenzo? ¡Acá de la sierra! Acabo de llegar de la sierra con una voy a parilla. ¿Qué dices? Que iba a la sierra con una voy a parilla. ¡Qué alegría de verte, Lorenzo! Dos borregos me traigo. Y yo también me alegro mucho, Miguel. Te veo muy bien. ¿Dónde andas? Te veo poco. Pues vengo de La Olla. Ah, de La Olla. Y mando recuerdos para ti. Amigos de La Olla. Yo en La Olla tengo muchos amigos. Eres conocido por todos lados, Lorenzo. Sí, niño, por todos lados. Y me quieren mucho aquí la gente. Siempre pasa ahí, para ir por Carrí. Lorenzo tiene pan, Lorenzo tiene bombona, Lorenzo, ¿qué te hace falta? Todo. Tengo muchos más amigos y son muy buenos para mí. Antequera Oculta va a dar a conocer a Lorenzo el Caqui, el último ermitaño del Torcá. Estamos. Lorenzo. ¿Qué? ¿Tú te ibas a vivir a un pijo y cambiabas esto por un pijo? Yo me vi ahí. Yo nací aquí y aquí me muero. Yo me quiero morir aquí, vergando con los animales. Que me he llegado siempre con los animales. Lorenzo, y cuando ya termina el día y ya cesa la noche, ¿qué recuerdos son los que te vienen a ti, Lorenzo? Pues nada, los animales. Yo estoy acompañado, tengo muchos perros. Estoy bregando mucho con los animales, yo tengo borregos, yo tengo ovejas, y siempre estoy cuidándolos. El perro que no ha bebido, que no ha comido, que el guarro que tiene sequía. ¿No te aburre? Y no me aburro, yo es que no me puedo aburrir porque tengo mucha. Estoy solillo y tengo que hacerlo todo. Y ya te vienen los recuerdos a lo mejor de tus padres, ¿no? Cuando sí, estaban aquí. Pero me tengo que apañar, hijo mío. Tengo que apañar y ya está. Claro. Esa es la vida. Esa es la vida. Esa es la vida. Sierra enrajado. ¿Enrajado estaba? En un buquete, lo he tenido que sacar. Es de que no me ha costado trabajo. Una tomija, lo he tenido que gastar el pescuezo, porque era un buquete que yo no cabía. Y he echado un lazo con una tomija y lo he sacado, mira. Mira qué bonito, mira qué bonito. Lo he salvado la vida. Porque la zorra es que se lo comen. Dejo. Pillan la raja, que no puede correr. Claro, la zorra del Torcá se lo comen. Bueno. Bueno, a Lorenzo ya le ha comido varios pavos reales. Bueno.
y la gallina y los gallos y todo se lo lleva aquí. Yo estoy aquí en la boca del lobo. En la boca del lobo, porque ahí es donde están las zorras que hacen las zorreras, ahí en los buquetes de la sierra. Yo soy el más alto que hay aquí de todo. Más alto, para arriba, en la sierra. Es más alto. Es más alto, porque el Navazo está más bajo. Y Navarrete igual. Yo soy el más alto que hay aquí. ¿Y la agua fría? El agua fría está en el hoyo, ¿no? Está en el hoyo. ¿Cómo ves, Lorenzo, cómo ves el tema este del coronavirus? Regular, lo veo regular. Una pila de criaturitas ha llevado, ¿eh? Hay que ver, ¿eh? Ya te han puesto la vacuna, ¿no, Lorenzo? La primera, ahora mañana voy a la segunda. Bueno, ojalá esto acabe pronto ya. Sí, ya escudio. Esto es una pesadilla, una locura, vamos. Estamos. Esto es una cosa mala, esto como se ha liado. Esto es una cosa mala, se ha liado, pero en todo el mundo. Se ha liado por todo el mundo, sí. Todo el mundo. Lorenzo el Caqui, el ermitaño de Torcá. Ahí lo tenemos, con casi 90 años. ¿Qué te han embrajo, Lorenzo? Un borreguillo. Borreguillo, mire qué bonito. Un borreguillo es. Ritón, que le doy vivirón. Ritón es porque. Porque es mellizo de tres. Porque, y entonces la madre no puede criarlo y claro, hay que darle el vivirón. La madre tiene dos, ya. Y este se le llama este, Ritón. Y este me lo ha colgado a mí. El papá. Este me lo ha colgado a mí. Mira. Esto es lo que te da vida, Lorenzo. Digo, bueno. Esta es la compañía que yo tengo. ¿Es a la compañía? Niño, esto es lo más noble que tú veas. Qué bonito es. ¿Qué? ¿Tú no has visto el borrego que lleva la legión cuando viene a Antequera? Sí. Pues, ¿has visto lo noble que es? Pues esto le pasa igual. Porque mira, lo cogen ajín de chiquitillo. Estamos. Mira, mira, yo lo suelto y no se va. Mira, conmigo. Qué bonito es. Yo soy su madre porque lo he criado. Vaya, lo estoy criando. ¿Ya has perdido la cuenta de lo que has criado, Lorenzo? El año pasado, Miguel, el año pasado crié 12. ¿12? A vivirón. Este, mira. Aquí está el vivirón. 12 crié con esto. Lo sepa, el año pasado. Lorenzo ha estado muchísimos años de guarda aquí en el Torcá. Sí, Lorenzo, claro. ¿Tú qué piensas de los cazadores? Los cazadores que son chorizos son todos. No van nada más a ver matar, que a lo mejor está la bella chaja y matan un pájaro, matan un conejo, ¿eso para qué? ¿Matás por matar? Pues matás por matar. Por matar, y luego también la habrás tenido con los furtivos y todo, ¿verdad, Lorenzo? Bueno, ya ves, discutiendo. ¡Lorenzo, anda más! ¡Echarle comer a las ovejas! ¡Eso está bien! ¡Claro! ¡Vamos a verla! ¡Hay que echarle comer! ¡Siente la luz esa! ¡Ahí! Kiko, ven acá. Ayúdame, agarra eso y que no se vaya a caer. Ahora cuando corte la comida, que no se caen para allá. Lorenzo, ¿cuántos años con la oveja, eh? Calla. Y con las cabras, Dejando que ir en el campo. Toda una vida, Lorenzo. Todo, señor.
El campo es que es así. El campo es duro. Duro. Ahí lo tenemos, con 88 años. ¿Y niño? Lorenzo, qué buenas cabras. Los chivillos que están aquí debajo, ellos no lo han visto. Vamos a ver los chivillos. Mira, ahí hay uno. ¿Lo ves? Lorenzo, qué buenas pilas. Niño. Vamos, ahora tienen que beber los borreguillos que están, los tenemos ahí arriba. Estamos. Y las ovejas. Los borreguillos y las ovejas. Mira de ellos, mira acá. Con las ovejas. Mira qué bonita. Ya viene aquí. Mira de ellos. Los mellizos. ¡Qué! ¡Qué! Dicen que venía a comer. ¡Qué! Mire, ya me la voy a ganar. ¡Qué! Mira tú para allá también que la veas de venir. ¡Qué! Lorenzo. Mándame. ¿A ti qué te ha dado el torca? A mí la vida. Yo el torca siempre he estado en el torca con los animales. Y he hecho dinero a los animales. Y a mí me han criado los animales. ¿Desde pequeño, de ganadero? Ya ves, desde chico. Con 7 años. El aire se ha vuelto poniente. Si el aire es poniente, suelta la yunta y vente. Yo me acuerdo que era yo chico. Y estaba yo enfrente, ahí enfrente. Y estaban los moros entonces en Antequera, que tenían el cuartel en la calle Encarnación, en la plazoleta aquella, tenían el cuartel. Mira, y era el aire de arriba, pero yo no tenía luces todavía, yo no estaba en nada. Y me dice el cabrero de la Guambría, Lorenzo, escucha y verás qué música tienen los moros. Que era el aire de arriba, cuando era el aire de arriba se siente muy bien. Y los coches de pitán Antequera. Claro, cuando viene el aire de Antequera para acá, se escuchan los sonidos. Ellos ya pues ellos cudiao, mira, y tenían la música más bonita, los moros, un tambor muy grandísimo, de pom, pom, pom. Y una música más bonita tenían los moros. Y ya yo, como ya me lo dijo el cabrero de la Guambría, que era el cabrero de la Guambría, que era uno de Antequera, que le decían Campazolo. 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 ¿Cuántas personas, cuántos nombres? Y ya yo puse cudiao, y todas las mañanas, cuando era la isla de arriba, se sentía porque los moros todas las mañanas hacían instrucción. Y yo tenía la música más bonita. Bueno, a mí me dieron una vez que tú te echaste una novia o había una niña por allí que te gustaba a ti, ¿no? Por sí. Allí, por... Déjale la rejilla, ¿eh? Déjale la rejilla. Claro. Allí por la cueva de Roete, ¿no? Estamos. En la cueva Roete, allí paraba un matrimonio. Allí paraba un matrimonio. Tenían dos agales. Que era el hoyero de don Maldomero Vitillo. De don Manuel, es verdad. Maldomero Vitillo, que era el amo de la sierra. Y el día que te caíste en la zarza, en el hoyo, ¿eh? Estuviste. Me metí por un borrego y cuando acordé me anocheció y ya no vía a salirme. Porque estaba, no había agarradero. Y estuve hasta la otra mañana. Hasta la otra mañana estaba. ¿Tú crees que habrás pijado todas estas piedras, Lorenzo? Yo creo que sí. Está ahí, llegando mucho con cabras, luego después con ovejas, con vacas, y siempre he estado batallando aquí. Mira hacia la palma. Aquí va a caer la piedra, ¿lo ves? ¿Lo has visto? Y yo, ni acoja esa, ¿eh? Esta pero es muy bueno. Ahí es donde cortáis, donde afiláis para las matanzas, ¿no lo ves eso? Esto es. Esto ha sido una hacha. ¿Sí? Esto. ¿Dónde tú la ves? Una hacha prehistórica, ¿no? Estamos lo que había antes. Esta hacha
las usaban porque otra vía hierro, el hierro no existía. Y tenían que arreglar hasta la piedra. ¿Qué recuerdas de tu madre, Lorenzo? Pues, mi madre, como sigas preguntándome, me echas a llorar. No, chiquillo. Mi madre era el número uno aquí para las matanzas, no entendía. Ella tenía mucha fama para las matanzas y venían a buscarla. No, es que la buscaban la gente, porque ella sabía las especias que necesitaba, la morcilla, los chorizos, y le preguntaban a ella, María, ¿cuánto le he hecho tanto? ¿Cuánto le he hecho de especias? ¿Cuánto le he hecho de clavos? Era la que entendía mucho aquí. Pobre, muy antigua también. No bregaba nada, pobre, la Lorenzo. Pobre, no bregó aquí nada. Y para darle de comer a los niños y con los puseros y con... Y para todo, porque nosotros siempre teníamos gente también. A lo mejor teníamos segadores, teníamos escaldadores y estaban a de comer, que comían en la casa también. Claro. Y tenía que coger puchero. Y a ver. Muchos recuerdos bonitos en el de ella. Antes, Miguel, en los cortillos, la matanza era la comida del año. ¿Sabes? Ponían el puchero. Por la mañana para el almuerzo, sopa del puchero, encima tocino y encima una naranja. A la noche, el puchero, tocino y encima una naranja. ¿Y conejos se tiene que mantener a la persona? Nada. Y harta trabaja, antes se trabajaba. Pues esa era la comida que teníamos antes. La matanza, en la casa que había, matanza, garbanzo y aceite y pan y trigo que... ¿No pasaba hambre? ¿Qué va? Estaban hartos de comer. Oigo de Danone, esa porquería antes, ¿no? A mí me han contado una cosa, yo no sé si era verdad o mentira, pero la familia esta de los hermanos Picapedreros, una vez te dieron de comer ahí con ellos, ¿no? ¿Y qué pasó? Que me invitaron a comer, porque yo pasaba por allí con las cabras. Yo estaba, era un sagaz, pero pasaba con las cabras. Y le sacaba una poquilla de leche para el café. Y un día me invitaron a comer coneo, porque antes había muchos coneos. Yo me acuerdo que el padre, le decía un rato antes del almuerzo, le decía al hijo, anda, da una vueltilla con los perros y te trae dos o tres coneos, porque había muchos coneos por todos lados. Y asomaba con dos o tres coneos. Y un día me dijo, Loredo, hoy te voy a invitar... el coneo es alaillo, ¿sabes tú lo que es? Sí, alaillo, eso con su laurel, con su aceite, ¿sabes? Total, que yo... ¿Y te quedaste a comer? Sí, yo me quedé a comer, pero lo que pasó también, que ya eso me echó la sal a la mollera, porque le dice el padre al hijo, el que llegó con los coneos, limpio, friega esa olla, que vamos a echar los conejos ahí. De no, le ha fregado el perro ya. Y yo me quedé, digo, no, pues. Hombre, porque los perros tienen baba, los perros no son buenos, porque rabian. Yo no me gustó. Total, que yo le eché un achaque, como que me iba con las cabras. No, que me se van las cabras, hoy no voy a comer, otro día. ¿Y te fuiste? Y me fui y no comí. Te dio tanto asco, ¿no? Hombre, que... ¿A dónde comen los perros? Yo soy un perrero. Sí, sí. Yo tengo muchos perros. Pero Lorenzo está rodeado de animales. Ahora las babas de los perros no me gustan. Hombre, claro que no, eso no le gusta a nadie. Eso no le gusta a nadie. Porque los perros rabian. Ahí pues va el pueblecillo. Villanueva. Ahí en Villanueva. Ahí rabió una muchacha, yo no sé, te lo dije yo el otro día. No una me acuerdo. Muchacha rabió. Sí, ¿y era jovencilla? Sí, no era muy vieja. Un cortillo que hay más abajo al pueblo, que le dicen los arquideos. Los arquideos. Pues allí rabió. ¿Le mordería una perra, no un perro? Estamos. Hay que ver, la vida de antes. Le un perro rabiando y ella rabió también. Y ella, cuando le iba a dar a picar, ella le decía a los otros, no arrimarse a mi hijo, no arrimarse a mí ahora, no arrimarse a mí. Hay que ver. Y la tuvieron que envenenaron. ¿Y la mataron, Lorenzo? ¿Se murió? Sí, claro. Es que no tenía paño. No había otro. Claro, es que antes no había la medicina que teníamos ahora, ni había hospitales, ni había como lo que tenemos ahora. Ella estaba rabiando. Y salía espuma por la boca y todo, ¿no? A ver. Claro. A Lorenzo en su juventud le gustaba mucho cuando llegaba Antequera de ir a desayunar
al Bar Castilla, el famoso Bar Castilla, ¿verdad, Lorenzo? Sí, sí. El cafelillo, los churros, ¿eh? El churro, buscando los churros, me gustaba mucho los churros. ¿Tienes muchos recuerdos de Antequera, Lorenzo? Muchos, muchos, muchos amigos. Muchos amigos. Yo también tengo muchos amigos en Antequera porque muchos conocidos, porque casi todos venían aquí por guarro, que nosotros siempre hemos tenido guarros para vender. Ya no, porque eso ya se está perdiendo, pero yo conozco mucho. Yo voy por la calle Estepa. Y te para. Y me pasa, oh, Lorenzo, hombre, ¿qué haces? Porque me conocen de... Que Lorenzo ha sido un personaje mítico en Antequera. Lorenzo, mándame. ¿Has conocido tú aquí mucha gente en el Torcal? ¿Ayuda a mucha gente tú aquí? Muchísima. A gente extraviada, a gente muchísima. Perdida. Aquí viene mucha gente de turistas, de Málaga. Viene porque le gusta la sierra. Le gusta la sierra. Y viene mucha gente. Y casi siempre llegan aquí, a lo mejor por agua, vienen a beber, y yo me hago amigo de ellos, y luego vienen otra vez, ya somos amigos, y vienen muchos a ver una cueva que hay ahí, que le dice la Cueva de los Monederos. La Cueva de los Monederos. Y viene, y algunas veces quiere que yo me meta con ellos, pero yo no me meto, porque yo ya estaba una vez y la cueva no tiene chiste. ¿Cuando estuviste con el maestro? Estamos, es muy grandísima, y allí se pierde uno. Y ahí te pierdes. Y es yo, más, yo sé hasta gente que te ha querido pagar el día, el horná, bueno, te ha querido pagar por... Un horná, bueno, antes cuando eran las pesetas, me daban 2,000 pesetas, porque yo no entraba con ellos, porque yo sé aquello lo que da, porque una vez me metí, y me metimos unos pocos repagones, me metimos a las 9 y salimos a las 4, y nosotros no paramos de andar. Desde las 9 hasta las 4 de la tarde. Está todo hueco, la sierra esa, eso está todo hueco, a ver... Y eso a pique que se pierda uno, porque te metes por un caliche, a luego sales por otro, a luego llegas a una habitación, que las habitaciones están vestidas de piedra. Hay estructura allí esa, ahí está dividida, hay estancias. Eso pues cuando la guerra, los que no se querían entregar a Franco porque Franco los apiolaba. Claro, eran los que quedaron de los maquis, los guerrilleros, estamos. Que quedaron aquí escondidos. Estamos. Y sabía yo que Franco los ahorcaba, porque Franco tenía la pena de muerte. Claro. Lorenzo es uno de los pocos que todavía recuerda y de haber visto... Hombre, soy muy viejo también, soy muy viejo. A los picapedreros en el Torcal Antequera. Ya ves. Allí había un... A familia entera. Tenía 10 hijos, que eran de Antequera. 10 hijos, y los 10 trabajaban... haciendo pilas, haciendo columnas, mira. Ruedas de molino, ¿no? Ruedas de molino, de todas las pilitillas, chicas, como aquella. Como aquella que hay allí. Aquella sierra. La Cueva Roete. Sí. Era la de hierro, los picapedreros también. Sí, allí al lado de la antena, allí en los Montejes, en el Camorro de los Montejes. Estamos. En el Puerto de la Campana. El Puerto de la Campana. Por allí viene un carril. Sí. Trabajaban piedras con carretas. Sí, de los picapedreros. Allí vivía una familia, ¿no? ¿Cómo eran? ¿Los Siete Cuellos? ¿Cómo eran? Los Siete Cuellos, el que vivía allí, que era el bullero. Él estaba con las vacas de Maldomero Villío. Allí en la misma cueva de Roete, ¿no? Allí paraba, allí dormía y todo. ¿Cuántos zagales había allí? Viviendo? Dos zagales. ¿Y el padre y la madre? Y el padre y la madre. Claro. Pues, allí era una habitación, vaya... Como igual así una casa. Sí, allí sí. Vivía. ¿Y tú los conoces? ¿Y tú los conocías de tu pastoreo, de tu ganado? Y te cruzaba allí con ellos. Ya han muerto. Un hijo, no, un nieto antes de Antequera, que es el Culón. Sí, el Culón es de la Caja de los Culones, que está más abajo. Antoñillo el Culón, que estuvo más abajo. Más abajo, allí en el Gramaero, en el hoyo de Gramaero. Estamos, en el hoyo de Gramaero. El cajón acá grande que hay allí, que hay unas caballerijas. Allí estuvieron, cantores tenían las ovejas medias con el Cerrallé de Antequera. Hay que ver cuánta historia, olvidada. Eso no lo encuentran en los libros. Allí estuvieron... Lorenzo, una de las faunas que se ha perdido en el Torcal es el conejo, ¿verdad? Porque el conejo antes en el Torcal reinaba. Oye, pues se han perdido una enfermedad muy mala que había en los conejos. Pero antes iba uno con los animales y delante iba un atajillo conejo. Había más conejos por todos lados, todo hecho polvo de los conejos. Donde quiera que había un llanillo en la tierra,
no había nada más que agarrotero. Aquí venían muchos de cacería, unos que habían antes que decían los chopos. Los chopos. Los chopos. Venían con Eurón de noche, venían con cepo, y no se llevaron con ellos, venían con Eurón, y no se llevaron con ellos ahí de la sierra, porque había muchos. Ya ves, tú no tienes más que ver que la conea está pariendo seis meses. Exacto. En el año. Exacto. Seis meses. Y siempre tiene 108 coneos. Pues ya ves tú los coneos que había entonces, más coneos. Desde aquí, desde la altura del Torcá, Lorenzo siempre le gusta mucho cuando ve el mar, porque hay que recordar que desde el Torcá vemos la parte de Málaga, claro. La bahía de Málaga, la playa. Claro. Allí lo tenemos, ahí toda la zona del mar. Y Lorenzo le gusta mucho cuando ve de pasar algún barco por allí, ¿verdad, Lorenzo? Pues, él pasa cada barco y se ve muy bien de aquí, se ven más chicos, se ven más grandes. Una cosa. Hasta crucero y todo, ¿no? Crucero y todo. Ya ves que ayer mismo vi yo un crucero de esos que llevan 8.000 criaturas, he escuchado yo. Sí, esos son muy grandes, son un barco de lujo y llevan restaurantes, llevan cines. Creo que puede ser un pueblo por dentro. Sí, exacto, es un pueblo. Estamos, de restaurantes, de todo lleva de dentro. Pero vamos, que no cambias tú el Torcá por un pero crucero. Pero yo digo una cosa, que yo no sé con un bicho de esos, Miguel, no se va para abajo. Que una clase de peso que llevará. Porque eso lleva mucha tecnología y lleva mucho estudio y le pueden meter mucho peso y no... Algunas veces, Miguel, veo yo barcos de esos de que van pescando. Sí. Y van para abajo. Para, y yo digo, no, pues, ellos meterse la noche ahí en el agua. Hay que ver, ¿eh? Dios mío, qué valor tienen. Bueno, esa gente están criados con eso. Claro. Pero yo no me metía, ¿eh? Pero bueno, ellos dirán lo mismo de ti. Por ejemplo, tú cuando estabas de ganadero y dijiste hacías las nosas aquí en el Torcá, ellos dirían el valor que tienen estas personas de estas aquí en la sierra, solo. Una cosa igual. Igual, exacto. Y personas como Lorenzo el Caqui son la memoria ahora de nuestra Antequera. La historia que nos cuenta Lorenzo no la podréis encontrar en ningún archivo histórico, en ninguna biblioteca. Ellos son la verdadera fuente de la historia oral de Antequera. Y ellos tienen que estar protegidos y tienen que tener su reconocimiento. Lorenzo, me tengo que ir. Me quedaba aquí contigo. Un abrazo, amigo. Igualmente, Miguel, que vaya todo bien. Que vaya todo tirando. Gracias, Lorenzo, qué buena persona. Bueno, y ya terminando este vídeo, Lorenzo nos quiere despedirse sin mandarle un mensajillo a Oceillo Cuenca, su amigo del alma. Hombre, ese es como un hermano mío. Ese, no un saludo, sino un abrazo. Un abrazo le da por mí, Oceillo Cuenca, que nosotros estuvimos aquí mucho tiempo juntos, ahí en el Cortillo de Agua Fría, bregando con los mulos y trabajando cuando se trabajaba. No ahora, que ahora no hacemos nada, ni leche. Pues yo se lo voy a decir a Lorenzo, a Oceillo Cuenca. Estamos. ¿Vale, Lorenzo? Vale. Venga. La pena más grande de Lorenzo es la falta de su padre. Hombre, claro. De su padre y de su madre. Mi padre y mi madre, nos ha criado aquí, a todos. Ya está, Lorenzo. Vale.